Estamos tallando un pescado para la cocina, para que sirva de como colgador de manteles o de adornito. Vamos a tallar un cangrejo y un pescadito. Sirven para colgar las llaves, para la cocina, para hacer unos lindos, para poner papeles, servilleteros. Vamos a tallarlos. Primero se los traza, después se los corta en la cinta y ahora se lo presiona aquí para poderlo tallar con las gubias. Este ciprés. ¿Qué le está haciendo ahorita al pescado? Vamos a hacerle las escamas. Un pescado sin escamas no es pescado. Ya tiene la habilidad en las manos. ¿Qué tiempo ya se dedica a esto? 6 años. 6 años hay para hacer algo bonito. Este se llama pico de gorrión. Es en V. Es un pico de gorrión. Este es como si fuera un lápiz para ir señalando todo. Miren como ya les estoy dando la formita, ya les estoy aquí la parte de la cabeza para hacer el ojo. Y de ahí lo lijamos ya los últimos detalles y ya está. Como digo, las gubias tienen que estar bien finas para poder hacer rápido. Tallo de todo. De todo se talla. Tallo caballos. Miren cómo ya está quedando, está en la forma del pescadito. Y ya terminado queda bien bonito. Miren cómo quedó ya terminadito. Ya tiene todos los detalles. Y queda bonito para poner unos cáncamos y para que pongan los manteles de la cocina o como puedan utilizarlo. Mi nombre es Abraham Medina, estoy ubicado aquí en barrio Los Eucaliptos, Bolonia, Loja, Ecuador. Mi número de contacto es 095-90-87-312. Venga y visítenos. Tenemos distintos tallados, tallamos así, así.